Está arribando a este recinto nuestro presidente municipal constitucional, don Heriberto Martínez. Gracias por este recibimiento. Heriberto Ramírez Martínez ha sido un gran promotor de todo el departamento de Yautepec y también de la parte cultural. Resistencia y la valentía han sido nuestro baluarte para no dejarnos vencer ni extraviarnos en el camino. Cuando México era colonia, como muchos pueblos, los mazatecos contribuíamos con el pago de tributos forzados al bienestar de los españoles. Donde yo le decía a los maestros, sigo diciendo a los maestros, que aparte del trabajo que hacemos de enseñar, de verdad defendamos y de verdad que se sienta en el corazón que somos esto, un pueblo con raíces, un pueblo con costumbres y tradiciones que no pueden morir. Discúlpenme por los regalos, por las exigencias, discúlpenme por tanto exigirles, por tanto pedirles. Con eso, hasta el día de hoy, me doy por satisfecho, me siento contento, y después de nosotros, en un gobierno de continuidad, ojalá y no se quede hasta ahí, ojalá y le sigan echando ganas, ojalá y sigan proyectando esto que nosotros empezamos, pero que habrán de perfeccionar otros para que eso no muera ahí. Como dice la canción, Dios nunca muere, Soyaltepec nunca debe morir. Muchas gracias. Regresó la doncella de la Peña. Estamos hoy haciendo este evento para que quede precedente y se pueda cada año celebrar, porque hay que reconocer que no le habíamos dado esa responsabilidad a este asunto, ese enfoque. Digo, a mí me gusta ser muy claro y lo digo con mucha conciencia, pero
estamos a tiempo, atendimos otros asuntos y hoy lo estamos ya retomando para que quede como un precedente y que en todas las escuelas, en todas las instituciones de la cabecera municipal, pues lo celebren, porque es un día para nosotros de mucha importancia. Que tú hablaste muy fuerte sobre el regreso del Seye, que esto también tiene que llevarse a la Guelaguetza, a Oaxaca, este baile tradicional de ustedes, los mexicanos. ¿También quieres que llegue a Oaxaca, como lo han hecho los otros municipios de esta entidad, oaxaqueña? Creo que no pueden coartarnos ese derecho. No, si es una fiesta de los oaxaqueños, tienen que llevar a los bailes originales de los municipios, que hay que cuidar las formas que tienen que venir y verificar que sí, que no. Bueno, estamos sujetos a eso, pero no pueden evitar que un municipio como este, que también aporta sus huipiles para el baile que representa la cuenca, que es el de Flor de Piña, no tenga que ser considerado. Esperemos que así sea, porque este baile reúne todo lo tradicional, todo lo que tiene la identidad con el pueblo de Soyaltepec. Creo que es importantísimo, ¿no?, que se tome como tal. Don Beto, hablaba usted de que es una persona muy exigente. ¿Por qué se considera usted muy exigente? Porque creo que los retos que hoy tenemos, así lo reclama, así lo exige, y nosotros tenemos un compromiso con los ciudadanos, y eso nos obliga a tener que pedirle a nuestros colaboradores cercanos que tengan cada día que hacer lo mejor, entregar lo mejor, para que también igual podamos nosotros rendir lo mejor que se pueda, y al término de nuestro mandato, pues el juicio de la gente es la que nos va a dar el lugar que nos vayan a dar, ¿no?, cuando terminemos de entregar este trabajo que nos dieron con el voto y su confianza. ¿Cuál será tu mensaje para todos los ciudadanos de este municipio de Soyaltepec? Bueno, que estamos trabajando, que no nada más estamos atendiendo la obra pública ni las acciones del gobierno, que también estamos metidos en algo que es importantísimo, como es la cultura, las costumbres, las tradiciones de nuestro municipio, y que necesitamos también que la gente, desde lo que hace también, nos pueda apoyar. Digo, los comentarios, buenos o malos, son de mucha valía, pero también que nos digan de qué manera nos ayudan y contribuyen para que podamos seguir dando lo mejor para el municipio de Temazcal, de cabecera de San Miguel Soyaltepec. Nos estaremos viendo el próximo año, don Beto. Claro que sí, aquí estamos. ¿Cómo vemos un Beto en el 2016? ¿Cómo vemos a Beto? Bien fortalecido, echado para adelante y para lo que la pensando gente... Pensando en el 2016. Dígame. Electoralmente. Pues vamos a seguir trabajando con ese compromiso, trabajar para que la gente pues califique lo que hicimos o lo que no hicimos. Se ve Beto Ramírez en una curul. Es muy prematuro pensarlo, pero Beto está muy bien posicionado para ser el próximo candidato a la diputación local, ya con 3 presidencias municipales, con un gran trabajo, incluso con el trabajo que hiciste muy fuerte para llevar a Toño Amaro a la diputación, Beto. Habría que preguntarle a la gente, Beto Ramírez se debe a la gente, Beto Ramírez se ha visto todo el tiempo y se va a seguir viendo. ¿En una curul? ¿En una curul? Preparado, nací para eso.